Irnos, que tenemos que ir un poco el programa, sí. Queremos comentarle este romance que me lo dijo Mariana Bray antes de salir al aire y yo dije, ¿quién es? No, para mí no puede ser. Estás loco. Pero es, que para perdón, es de alguien que se fue ya del Bailando. Pero es. Sí, uno de ellos está en el Bailando. Mm. Él está y ella se fue. Upa, pero te dejó un beso. Él está y ella se fue. Sí, a ella le dejó un beso y ayer a la noche, en un boliche, festejando su cumpleaños, su cumpleaños, invitó a algunas personas del Bailando, otras que están por fuera del Bailando, que alguna vez estuvieron. ¿Cuántos cumplió? Y terminó a los besos con esta chica. Él. ¿Cuántos cumplió? Ni idea, no le pregunté. No sé. Estamos hablando de joven, de cerca de 30. Él de 30. Es el polaco. Wow. Él es el polaco, un depredador serial. Total. Porque Ernestina. Realmente este año no ha hecho destrozos. Ernestina estaba en el cumpleaños. Pero no me digas que Ernestina. María Eugenia Rito estaba en el cumpleaños. No. ¡Ah! ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! A full, ¿eh? Cumpleaños a full. Creo que es más, creo que Pachano anduvo por ahí. No sé si en el cumpleaños, pero estaba por ahí. No era con Pachano. No. María Kodama no fue, ¿no? No, María Kodama no estaba. No, Ernestina Pais, dijimos Milita Bora. Me nombraron a un tal Diego Suárez, no sé si lo ubican. ¿Y vos sabés que el de Cocodrilo? No, Diego Suárez. Periodista Diego Suárez. Diego es ¿no? otro, sí. Omar Suárez, el de Cocodrilo, porque esto pasó en Cocodrilo. Ah, Omar Suárez. Mirá Cocodrilo. No, y Diego Suárez, los dos estaban. Perdón, periodista Diego Suárez. Sí. Es una cosa. El que renunció en cámara con Mauro. Me voy, ¿por qué no pusiste el tape? Me lo nombraron y me voy. Me voy y Diego dijo, bueno, gracias. Y siguió. La 0601. La novia. La ella. ¿Es una colega de él? Claro, ella es colega. O sea que no es Ernestina. No es Ernestina, la descartamos. Ah, Ernestina, Ernestina, ¿no? No, no es Ernestina. Ella es colega. Si yo te hubiese dicho hace 15 días sí. que esta mujer salía con el polaco, ¿vos qué me hubieses dicho? No, hubiese pensado que es imposible. Aunque a principio de año se había medio jugado con que, pero como al polaco sí. se le adjudicaron tantas mujeres, claro. prácticamente ella, menos Mary del Cerro, todas las del Bailando. Porque tenía pareja ella hasta hace 15 claro. días. Sí. Que ella era tenía otra pareja. Pero pará, ¿Ernestina es morocha? ¿Ella es morocha? ¿La abogada no. Hot? No, podría ser, pero ya quedó claro, porque además ya quedó afuera, ¿verdad? Está de novia igual la abogada. Bueno, tenemos el video que comprueba esto. Tenemos el video que comprueba. Estuvieron juntos, exacto. No, todavía no llegó a mis manos, todavía. Quizá lo tenemos para mañana. El beso del momento. Obvio. En que se están el momento chapando del beso, como locos, porque es algo que lo vieron muchas personas. No es que se escondieron, que fue en la escondida en un baño, atrás de una... No. Fue ahí, a público, todos lo vieron. Todas las personas que nombré lo vieron y mucha otra gente más que también estuvo ahí y no nombré. ¿Vos fuiste? Señoras, señores, el polaco parece que tiene nueva novia y es nada más y nada menos que esta mujer, mirá. Los abrazos para esa dama, muy bien, por el escenario. El aplauso. Milita Bora, el polaco. ¿Qué quiere decir las palabras? Exclusivo, este es el show. Este es el cumpleaños del polaco. Y la persona que está a su izquierda, mejor dicho, a su derecha, a la izquierda de la pantalla, señora, ahí se baja ella, está es Milita Bora, que sería la nueva pareja del polaco. Milita Bora estuvo a los besos con el polaco, esto según nos cuenta Mariana Bray, que tuvo un informante metido en ese boliche. Esto fue ayer a la noche, repito, en Cocodrilo, en el contexto del cumpleaños de polaco. Llegaron juntos en limusina, o sea, no solo estuvieron en la fiesta, ¿llegaron sino juntos? Que llegaron juntos en una limusina. ¿Y silencio? Firman Barbie... No, y Chano. Creo que no. ¿Y la canción a Papita? Chano. Claro. Chano y Milita, entiendo que hasta hace 15 días por lo menos estaban juntos y luego se separaron. Y ahora a mí pero me pará, gusta este romance. ¿Hace cuánto que vino acá Milita Bora? Y fue para Chano. 15 días. Uno un poco antes de que eliminaron. 15 días. El día antes que le eliminaran vino. Sí, exacto. 15 días. Venía de Barcelona, de Madrid, sí, mira, con Chano, enamorado, rosada, con una chaqueta de y ya tiene un novio, pero se cambian de pero de, no es el novio por ahí. Dejó a Chano por el rock, el polaco pop por el ayer, cumbia. Exactamente, ¿no? Sí. La farándula es así, José.